en tu programa PDB Kids. ¿Estás listo? ¡Sí! Claro, porque PDB Kids somos todos. Guardería, aventuras y nuestros amigos de primaria. Y ya estamos muy listos. ¡Oh! ¡Sí! Pero tenemos que ir con Glenda. ¡Oh, sí! ¡Vamos contigo, Glenda! Cada vez que vengo a PDB Kids traigo mi mochila, mi lapicera, mi cuaderno y mi Biblia. ¡Tráenos tú también! ¡Bien! ¡Sí! Aquí ya está mi mochila. ¿Su mochila? Muy bien. Y vamos a contar 10 para que podamos sacar nuestro Nuevo Testamento o nuestra Biblia y todos lo puedan tener listos en posición para buscar la cita de esta serie que se llama Dios piensa en mí. ¡Vamos! Así que en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Casi no alcanzo, pues, Isabel! ¡Ay, no me la pusiste! Es muy difícil. Bueno, ¿listos? Vamos a ver la cita, una de dos citas que tenemos. La primera, que es Juan 14, 13. Vamos a buscar Juan 14, 13. Aquí está. Y mira, dice, yo haré todo lo que ustedes me pidan. Está hablando Jesús. Y el tema que tenemos es de la oración. Y tenemos que aprender a orar en diferentes situaciones. Y hoy hay una situación muy especial que vamos a ver. Así que, ¿estás listo? ¡Sí! Bueno, ya ves, aquí dice Juan 14, 13. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Así que, vamos a nuestra clase bíblica. Dios piensa en ti. Eso lo tenemos que recordar siempre, 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 siempre. Recuerda que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal. Dios desea lo mejor para ti y dice la Biblia que es para darnos una esperanza, que es, ay, me encantó esto, dice, para que tengan el fin que ustedes esperan. ¿Qué fin esperas? ¿Tristeza? No, ¿verdad que no? Claro que no. Queremos alegría y nos queremos divertir, pero en esta clase, ay, vamos a hablar de un muchacho que no, como que no le fue muy bien, pero sí le fue bien. ¿Cómo está eso? Pues vamos a verlo. Pero antes de empezar, recuerda que tienes ahí tu mini libro. Sí, con tu mini libro vamos a ir a la página ahí. Te voy a decir qué página es. A la página número 3. Y es lo que está aquí mostrado, ¿verdad? Vimos que necesitábamos ser hijos de Dios. Viene el versículo ahí. Dice, Dios envió a su hijo para perdonar a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿En qué lugar está? En Gálatas 4. Del 4 al 7. Muy bien, pero vamos a ver la siguiente clase. ¿Ya vieron qué dice? ¿Quieren hacerte daño? Uy, ahí está su señor. Me gusta, ¿verdad? Ese señor está ahí gritando. Pero mira lo que nos dice Isaías 25, 4. Ahí chequen en su mini libro. ¿Ahí lo tienen? Ok, es la página 4. Dice, porque tú has sido un refugio para el pobre, un protector para el necesitado en su aflicción, refugio contra la tempestad, sombra contra el calor. Isaías 25, 4. Bueno, aquí estamos aprendiendo que no importa si a lo mejor estás pasando una situación muy, muy difícil. Dios es tu refugio, es tu protector. Él te va a proteger y te va a cuidar. Pero vamos viendo la historia de hoy. Este muchacho que te digo que estaba con varias situaciones. Pero bueno, vamos a verlo. Mira, esta historia se encuentra en Génesis. Recuerda que la Biblia, ay, es un libro emocionante con grandes historias donde nos aumenta la fe para que veamos que si ellos pudieron salir adelante, si José pudo salir adelante, también nosotros. No importa qué situación estemos pasando. Pero mira, el tema de hoy es, si te quieren hacer daño, ora, ora a Dios. Vamos. Mira, José amaba mucho, mucho a su papá. Estaban en una familia grande y lo amaba. Su papá, no hombre, quería a José bastante, pero bastante, bastante, bastante. La verdad era de sus consentidos, eran dos hermanos y él era el más consentido de ellos. Pero ¿sabes qué? Él tenía unos sueños bien bonitos de parte de Dios, pero a la hora de compartírselo con sus hermanos, ay, se enojaban así como diciendo, ¿y tú qué te crees, soñador? ¿Verdad? Pero Dios le daba unos sueños muy padres. Pero a él le gustaba obedecer a su papá, él ayudaba, se ponía a cuidar las ovejitas, porque ellos eran pastores. A ver, ¿tú cómo en qué le podrías ayudar a tu mamá en la casa? Ah, muy bien, a barrer,
Ah, lavar los trastes, ¿por qué no? Sí se puede. ¿Verdad? Mira, José era un muchacho que amaba mucho a su familia y ayudaba ahí en casa. ¡Ay! ¿Qué es eso? Dinero. ¿Sabes qué pasó? Punto ahí, donde le quisieron hacer daño a José. Sus hermanos, ¿sabes qué hicieron? Lo vendieron. Primero lo metieron a un pozo, porque ya no lo querían. Pero después uno de ellos dijo, mira, no lo vamos a matar. Mejor lo sacamos y lo vendemos. ¿Y sabes qué? Vendieron a José. Sus propios hermanos le hicieron daño. Sus propios hermanos. Pero luego, ups, una mujer. ¿Sabes qué pasó? Esta persona le hizo daño a José. Porque ya estando se lo lleva, lo vendieron. Cuando una persona la venden, es esclava. Entonces, empezó José a trabajar ahí en Egipto y lo tomó como esclavo Potifar. Y Potifar, pues, veía que José le echaba ganas y bien trabajador. Y dijo, me lo voy a llevar a mi casa. A ver, José, tú vas a hacerte cargo de mi casa. Y lo hizo bien, tan bien. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Él perdonaba todas las personas que le hicieron daño. Imagínate, sus hermanos. ¡Ay! ¡Qué triste! Pero los perdonó y Dios estaba con él, ahí trabajando en Egipto de esclavo. Pero esta mujer, ¿qué crees? ¿Quería que con José que fuera su novio? Pues, ¿cómo? Si ya estaba casada, ¿verdad que no? No se vale. Y esta mujer la anduvo persiguiendo, hasta que un día dijo mentiras. Que José, que según que ella, él quería que fuera su novia, y empezó a decir mentiras de él. Y su esposo, lógicamente, que se enojó. Así que, ¿qué crees? ¡Ay! Mandó a José a la cárcel. Otra persona que le hizo daño a José. ¡Ay! ¡Qué coraje, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Él tomó una decisión correcta. Él perdonó. Lo perdonó a esa mujer. Y mira, lo mandaron a la cárcel. Y porque él tomaba la actitud correcta, ¿sabes qué sucedió en la cárcel? Esa corona ahí en la cárcel significa que tomó autoridad dentro de la cárcel. Y le daban, fíjate bien, a que cuidara él a los presos. Y él organizaba todo ahí en la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con él y hacía todo, todo, todo muy bien. Así que tú y yo ya aprendimos que si alguien te quiere hacer daño, tú debes de perdonarlo y ser como José. Que persona que le hizo daño, persona que perdonaba y Dios lo fortalecía, lo cuidaba, lo protegía y lo llevaba a otro nivel, a otro nivel mejor. Fíjate, donde quiera que él estuvo, estaba subiendo y siendo mejor que los demás. Así que recuerda, tú y yo, si alguien nos quiere hacer daño, vamos a orar y vamos a perdonar. ¡Ay, no, pobre José! ¡Puras desgracias le pasaron! Pero Dios nunca lo abandonó. Ay, eso es lo importante. Y sobre todo que José estuvo confiando en Dios. Uh-huh. Y mira que si iba a un... No, a lo mejor no iba a un lugar secreto, pero él tenía su conversación con Dios, platicaba con Dios, tenlo por seguro. ¿Cuántas cosas no le pasaron? Y lo que me gusta de José es que perdonó a todas las personas que le hicieron daño y tenía una buena actitud. Exacto. Y eso es lo importante, amiguitos. Debemos de perdonar a todas las personas que nos hacen daño. Uh-huh. ¿Mm? No debemos de estar, ay, es que me hizo y me enojo ¿esto? Con él. ¿Esto? ¿No es qué? Sí, tranquilo. Ay, ¿verdad? Y debemos de conservar nuestro corazón puro delante de Dios. Y mírate, hemos estado hablando vamos a hablar de un mini libro que ustedes pueden descargarlo y lo pueden tener. ¡Yo también lo quiero! Claro que sí. Mira, y ahí van a poder encontrar diferentes situaciones que podemos vivir y por las cuales podemos orar, como ahorita es esta, ¿verdad? Que si alguien quiere hacerte daño, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí viene la forma de orar. Sí, y una cita bíblica, y mira, la de esta ocasión dice, porque tú has sido un refugio para el pobre, un protector para el necesitado en su aflicción, refugio contra la tempestad, sombra contra el calor. Dios es nuestra protección, así que amiguitos, no te preocupes si alguien quiere hacerte daño, Dios está ahí contigo. Sí, pero bueno, vamos a la sección preguntona. Vamos a la sección preguntona, así que vamos a ir por todos los puntos, porque no sé si son 5, 4 o cuántos son, pero ¿qué vamos por todos? ¡Sí! ¡Vamos por todos! Hola amiguitos, espero y estén muy bien. Estamos una vez más en la sección preguntona. Estamos viendo la historia de José. A ver amiguitos, ¿recuerdan cómo es conocido José? José el soñador. Muy bien,
José es conocido como José el Soñador. Segunda pregunta. ¿Ustedes saben qué soñó José? Que sería el mayor de sus hermanos. Exactamente. José soñó que era el mayor entre sus hermanos. Ahora, vamos a recordar que José fue vendido. ¿Recuerdan ustedes quién lo vendió? ¡Sus hermanos! ¡Correcto! Ahora, ¿recuerdan a dónde fue José? ¡A Egipto! Exactamente. José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto. Ya estando en Egipto, José estuvo ¿en dónde? En la cárcel. Muy bien. Y en la cárcel, ¿recuerdan ustedes qué tuvo? Autoridad. Muy bien. Tuvo autoridad. Amiguitos, espero y se estén pasando un tiempo muy hermoso en compañía de su familia. Sigamos estando en la sección preguntona. Bendiciones. Muchas gracias, maestra Gladys, por esta sección preguntona. ¿Y cómo te fue, Teo? ¡Súper bien! ¡Eso! Me quedaba pensando y yo... Sí me saqué todas y dije que sí, sí me saqué todas. Oh, ¡excelente! Espero que tú también todas hayas tenido muy bien y tengas todos esos puntos ahí acumulados. Bueno, pero algo muy importante, Teo, es de que estamos viendo lo importante que es platicar con Dios. Ir a nuestro lugar secreto. ¿Y qué hacemos en nuestro lugar secreto, Teo? Leer la Biblia. ¡Ora! Muy bien, ¿escuchar? La voz de Dios. Exacto, mantenernos momentitos en silencio para poder escuchar su voz. Y recordar que Dios nos quiere proteger. Ya vimos todo lo que ha pasado con José. Pobres, puras desgracias. Pero Dios ha estado con él. Eso sí. Lo ha cuidado, lo ha guardado. Entonces no importa qué dificultad estemos pasando. Dios piensa en mí, Dios piensa en ti. Sí, así que vamos a recordar uno de nuestros versículos que estamos memorizando. Va, y dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Jeremías 29:11. Bueno, pero vamos a bailar. ¡Sí! Vamos a declarar que en el nombre de Jesús yo sano estoy. En el nombre de Jesús yo estoy protegido. En el nombre de Jesús todo nos va a salir bien. Él está con nosotros, Teo. ¡Sí! Y no debemos de preocuparnos por las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor, porque si estamos yendo a nuestro lugar secreto, tenemos seguridad y confianza que Dios está con nosotros. ¡Vamos! Escuchen muy bien lo que les voy a decir. Escuchen muy bien.
bailar. Y ya vimos que en el nombre de Jesús somos sanos. Debemos estar bien seguros que en el nombre de Jesús todo lo podemos hacer y Dios nos va a proteger. Pero tenemos que estar bien seguros de que tenemos su gran, mira, regalo. El gran regalo que Dios nos ha dado es a su Hijo Jesús. Y eso nos da, fíjate bien, Teo, la entrada al cielo. Pero hay algo muy importante, que este regalo de ir al cielo no se gana. No. Quiere decir, me voy a portar bien, voy a hacer muchas cosas para voy a ir mucho tiempo. O sea, no significa que si lavo los trastes, ya. Ah, no se gana. Esto no se gana. Pero el cielo no se merece. No quiere decir que porque ayer eres Teo y que estás con los niños de PDB Kids y por eso, no. No se merece. No, realmente no. Pero el cielo es un regalo gratuito. Es gratis. Dios nos da este regalo de ir al cielo gratis, así que tú y yo podemos tenerlo. ¿Qué te parece si hacemos esa oración para recibir este regalo gratis? ¡Sí! Ora conmigo. Padre Dios. Padre Dios. Te pido. Que me perdones. Por todo lo malo. Que he hecho. Acepto. A Jesús. Como mi Señor. Y Salvador. Tengo ese regalo. Gratis. En el nombre de Jesús. Amén. Y lo tengo. Vamos a aprender más. No nos gusta que nos hagan daño, que nos traten mal. Por supuesto que no. Pero, ¿sabes? En esta vida nos vamos a encontrar con personas que nos van a molestar, que nos van a poner un apodo, que nos van a querer, ay, que la vida se nos haga de cuadritos. Pero, ¿sabes? Dios tiene algo muy importante para nosotros, una llave especial para poder vivir felices a pesar de esas dificultades o personas que nos quieren hacer daño. Y esa fórmula es el perdonar. Perdonar no es así como que, ay, siento perdonar a esa persona que me lastimó. No, perdonar es una decisión. Aunque me duela, ay, no me gustó lo que me hicieron, lo voy a perdonar. ¿Quieres saber por qué? Mira, tengo aquí a Pedro. Pedro está yendo a la escuela. Pero, ¿qué crees? Ay, esto va a representar los problemas que de repente se va a encontrar Pedro ahí. Sí, un niño, ¿qué crees? Le quitó su lonche, su comida. Y Pedro se puso muy triste, dijo, mi comida. Y se la quitaron. Pero ¿sabes qué? La situación, uy, le dolió mucho. Pero él tomó una decisión. Mira, decidió perdonar. Y cuando tú decides perdonar, mira, él quedó arriba del problema. Aunque sí le dolió, pero no tiene un coraje en contra de ese niño. Pero ¿qué tal? ¿Qué crees? La maestra lo regañó porque estaba parado, pero la maestra no se dio cuenta de que fue a sacar punta a su lápiz y que lo regaña. Le dice, a ver, ¿por qué, Pedro, estás parado ahí? Órale, que le jala de las orejas y se lo llevó. Ay, pobrecito Pedro, mira, otra vez, otro problema, otra situación, otra persona que le hizo daño. Pero mira, él tomó la decisión de perdonar a su maestra. ¿Sí? Y él está arriba de los problemas, no está abajo, ¿ya viste? El dolor lo pudo superar y dijo, ok, mi maestra, después voy a platicar con ella y le explico bien qué es lo que estaba haciendo. A lo mejor ella no se dio cuenta. Pero, ¿sabes? Él está tomando la decisión correcta, el perdonar. No es fácil, pero Dios está con nosotros. Acuérdate de la superfórmula. Debemos de orar, Padre Dios, te pido que me ayudes a perdonar a esta persona. Padre Dios, te pido que me ayudes con esta maestra para que todo me salga bien con ella en el nombre de Jesús. Amén. Y lo tengo. Y cuando tú tomas esa decisión, uy, no importa si, por ejemplo, tu mamá te regañó por algo que tú no hiciste. ¡Híjole! ¡Ay, pobrecito Pedro! En la escuela le fue mal y luego llegó en la casa y pues remató. Pero ¿sabes qué? Perdonó a su mamá por lo que le dijo, porque la ama mucho. Y mira, él perdonó a su mami y la puede ver con amor. ¿Qué tal? Pero, ay, te quiero mostrar otro amiguito. Este amiguito, Carlos. Mira, Carlos tiene los mismos problemas. Le quitan su lonche y él se enoja y dice, no, mi lonche. Y se empieza a pelear con otro niño. Mira,
Él está abajo del problema, ¿sí? El problema ya está arriba de él y él está molesto, molesto, molesto porque le quitaron su lonche. Y luego, lo mismo, la maestra lo regaña por algo que él no hizo, otro problema. Y sabes, toda su vida se está turbiando, mira, está todo sucio. Los problemas están arriba de él, ¿sabes qué? Lo tuvieron que llevar a la dirección para mandar llamar a sus papás. Qué triste, ¿verdad? Porque no tomó la decisión de perdonar y quedarse tranquilito para después platicar con calma con la maestra y explicarle. No le pidió a Dios que le ayudara. Mira todo cómo está, todo turbio, todo sucio, todo... ¡Ay, con mucho dolor! ¡Coraje! ¿Ya le viste la cara que tiene? ¡Así enojado! Pero, ¿sabes? Llegó a su casa y su papá que lo regaña porque no había sacado la basura y que siempre no hace caso. Y lo empezó a regañar de tal manera... ¡Ay, que Carlos se enojó más! Y mira ya, ¿dónde está él? Acá está acá abajo. Y todos los problemas están arriba de él. Amigo, tenemos que tomar una decisión. Siempre, siempre va a haber problemas y situaciones que nos van a querer venir a incomodar, a robarnos nuestra alegría, ¿sí? A robarnos el logro que hicimos. Pero tú toma la decisión como Pedro. Pedro tomó la decisión de perdonar. ¿Te acuerdas, José? Ay, pobre José, todo lo que le pasó, pero él tomó la decisión de perdonar y mira, él salió adelante así como Pedro. Y pues no seamos como Carlos, con todos los problemas arriba y todos amargados. ¿Verdad que no? Yo sé que tú vas a tomar la decisión de perdonar. ¡Qué bien! Ya vimos esa clase objetiva, pero ahora va el reto. La forma en que tú lo puedes hacer en casita y vamos una vez más a la cocina de mamá. Vamos a checar, ¿sí? Que necesitamos tener dos vasitos desechables, ¿sí? Dos vasitos desechables. A uno le vamos a poner aceite, sí, por ahí a lo mejor aceite de autos, lo que pueden poner a los autos. En un vasito le vamos a poner tierra y el que tiene tierra vamos a poner la cara de Carlitos con su cara enojada. Y en donde tiene aceite, la cara feliz de Pedro, ¿verdad? Que son nuestros amiguitos de ahí de nuestra clase objetiva. Y vamos a tener una jarra con agua, que esa va a representar los problemas. Entonces recordemos que Pedro, ¿sí? Cada situación que a él le pasaba, oh, él perdonaba, le dolía en su corazón todo lo que sucedía, pero él perdonaba y mantenía su corazón bien y él estaba arriba. Pedro va a representar el aceite, siempre está arriba de los problemas. Luego venían otra vez y le hacían cosas y ¡ay! Le dolía, pero perdonaba y él se mantenía arriba de los problemas y de las dificultades. ¡Ay! Pero luego vimos a Carlos, ¿verdad? Que él tenía problemas y él se enojaba y mira, quedaba todo abajo, todo turbio. ¡Ay! Cuando tú y yo no perdonamos, mira, así se ve nuestra vida. Toda sucia. No, y queremos ser como Pedro, ¿verdad? Que él podía perdonar y estaba todo aquí, mira, arriba. Muy bien. Así que recordemos, amigos, de tener este material. Eso lo puedes bien fácil conseguir ahí en la cocina de mamá. Mamá, muchas gracias por prestarnos muchas cositas de tu cocina. Así que, amiguitos, les amamos. Queremos que la pasen muy bien en estos días. Y recuerden, debemos de perdonar. Que nada nos robe la sonrisa. Dios te bendiga. Te amamos. Bye.